cuando sonó la campana a las 2:30, arrojé todos mis libros a mi casillero. Quedaba libre hasta el día siguiente a las 8:30. Corrí hasta el estacionamiento, emocionado por tener la oportunidad de manejar el automóvil y sentirme libre. Manejaba yo a excesiva velocidad, tomando riesgos alocados. Pero me divertía gozando de mi libertad. Lo único que recuerdo es cuando rebasé a una anciana que me pareció manejaba exageradamente despacio. Escuché el ruido del choque y sufrí una fuerte sacudida. Astillas de cristal y pedazos de acero volaban por todas partes. Parecía que mi cuerpo se volvía para afuera. Escuché mis gritos. Súbitamente desperté. Todo era quietud. Un oficial de policía estaba de pie inclinado sobre mí. Luego vi al doctor. Mi cuerpo estaba deshecho, todo cubierto de sangre. Astillas de vidrio me salían por todas partes. Pero, ¿qué cosa tan rara? Yo no sentía nada. ¡Oiga! ¡No me saque eso! ¡No ponga esa sábana sobre mi cuerpo! No. No es posible que yo haya muerto. Solo tengo 17 años. Hoy en la noche tengo una cita con una muchacha. Se supone que voy a crecer y tener una vida feliz. ¡No he empezado a vivir! ¡No puedo estar muerto! Más tarde, me colocaron en un cajón. Mis padres vinieron a identificarme. ¿Por qué tuvieron que verme en esas condiciones? ¿Por qué tuve que ver los ojos de mi madre cuando se enfrentó a la peor tragedia de su vida? Papá súbitamente envejeció. Dijo al encargado con voz ronca: sí, es mi hijo. El sepelio fue una experiencia macabra. Vi a mis parientes y amigos encaminarse hacia el féretro. Uno a uno fueron pasando delante de mí, contemplándome con las miradas más tristes que he conocido. Algunos de mis amigos rompieron en llanto. Varias chicas tocaron mi mano y se fueron sollozando. Por favor, que alguien me despierte. ¡Sáquenme de aquí! ¡No puedo soportar ver a mis padres deshechos! Mis abuelos están tan abrumados por el dolor que difícilmente pueden caminar. Mis hermanos parecen sonámbulos. Se mueven como robots. Todos están fuera de sí y nadie quiere creer lo sucedido. Ni yo mismo puedo creerlo. Por favor, no me entierren. No estoy muerto. Tengo mucha vida por delante. Quiero reír y correr otra vez. Quiero cantar y bailar. ¡Por favor, no me sepulten! Te prometo, señor, que seré el automovilista más cuidadoso del mundo. Si solo me das otra oportunidad, todo lo que te pido es solo otra oportunidad más. ¡Dios mío! ¡Solo tengo 17 años!